Y recibimos una nueva fallera mayor 2024. Jennifer, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿ha valido la pena el reinado? Sí, sí. Un poquito cansado, pero maravilloso. Vamos a conocerte, nombre y dos apellidos. Jennifer Ruiz Molina. Muy bien, ¿del sector? Benicalap Campana. No. Bueno, sector Benicalap, agrupación Benicalap Campana. Hay agrupación, federación de, de fallas Benicalap Campana. Correcto. Háblame de tu historia al fallero. ¿Cuántos años eres fallera? ¿De qué fallas? ¿Has sido infantil? Llevo siendo fallera desde antes de nacer. ¿Desde antes de nacer? Sí, mis padres ya eran falleros y mi madre, estando embarazada, ya me apuntó en una falla del pueblo de Masanasa. De Masanasa, ahí hay cuatro. No, así ahora que... hay cinco. Bueno, ahora sí, hay, sí, cinco. Hay cinco. ¿En cuál? En Chaume Primer. En Chaume Primer, uh-huh. Perfecto. Luego, a los 14, en el 2014, me borré de allí y me vine aquí a San José de Pignatelli. Muy bien. Y aquí estás, en San José de Pignatelli. Sí, aquí sigo. Perfecto. Y vamos a recordar eso, San José de Pignatelli, doctor Pesita Lisandre, uh-huh, que es tu falla. Y vamos a saber el nombre de, bueno, pues de aquellos que te han acompañado, papis, hermanos, si tienes pareja, todos aquellos que han estado a tu lado. Uf. Son muchos. De primer grado. Son muchos. De primer grado. Pues mis papis son Francisco, Paco, y mi madre es Lourdes. ¿Hermanos? Tengo una solo. ¿Se llama? Lourdes también. También Lourdes. ¿Y pareja? Mi marido se llama Fran. Ah, ¿tu marido? ¿Estás, uh-huh, casada? Sí, bien. Mi presi. O sea, ¿es tu presi también? También, el mismo. Oye, qué bien. Sí, he ido muy bien acompañada todo el año. No, ya lo veo, ya lo veo. O sea, tu padre Paco y tu marido Fran. Uh-huh. Sí, en mi casa vamos de Franciscos. Tu hermana Lourdes y tu y mi madre Lourdes. Lourdes, sí. La única distinta tú, Jennifer. Sí, yo soy la rara. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues cuéntame, ¿estás estudiando o trabajando? Estoy trabajando. ¿En qué ramo? Pues soy operaria en una fábrica, uh-huh, estoy haciendo una pieza de coche. Ah, muy bien, o sea que estás en el ramo industrial, vamos. Sí. A eso me refería, no esa específica, sino el ramo, por eso te he preguntado, sí, ramo. A ver, ¿por qué has sido fallera mayor este año 2024? ¿Qué ha pasado? Pues mira, porque yo tenía una ilusión desde bien pequeñita y cuando quería serlo no pude serlo y... Quería vivirlo. Quería vivirlo. Uh-huh. ¿Qué ha supuesto para ti este reinado? Ha supuesto todo, todo y todo. Porque como quería vivirlo, lo viví con mi hermana cuando yo tenía 13 años y fue muy diferente y no sé, es que no sabría explicar todo lo que he sentido al vivir cada acto con toda mi gente, con todas mis chicas, no sabría definirlo. Bueno, pues cuéntame si ha habido algún acto que te haya impactado, que no esperabas, ese momento, esa vivencia, ese hecho, que por mucho que haya sido toda la vida fallera, resulta que como fallera mayor te has dado cuenta que es diferente. Pues yo pensaba que la presentación iba a ser un acto más. Pensaba que iba a ser un poco aburrido. Y no, fue un acto maravilloso. Fue un acto que viví con mi pequeña infantil, con Clara, y lo llevaré siempre dentro, la verdad. Qué bonito. Vamos a ver tu gusto fallero, porque un artista fallero. Fer Marzo. Fer Marzo, gran artista, sí señora, además muy buena proyección, hay que decirlo. ¿Una fallera mayor de Valencia? Laura Mengo. La, claro, la del sector del año pasado, de la agrupación del año pasado, sí, efectivamente, de la antigua de Campanar. Exacto. ¿Pirotécnico? Pues zarzoso. Zarzoso, de altura. Uh-huh. Vaya bajleta nos ha ofrecido este año en la plaza del ayuntamiento, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Indumentarista? Pues es que como no he trabajado con ninguno específico, uh-huh, bueno, a ver, he trabajado con una persona que trabaja en su casa. Entonces, ah, bien, pero que no tienes ninguna predicción por ningún, no, indumentarista. ¿Peluquería y maquillaje? ¿Quién te peina? ¿Quién te maquilla? Pues me peina Noel, Carol, se llama Carol Estudios, uh-huh, y me maquilla Noelia Polo. ¿Carol Estudios? ¿Es de tu falla? No, es de, ¿no?, Generales. ¿O es de Generales? O sea, es, sí, verdad, es de Generales. General, digo, Llorán, digo Llorán. Por ahí va, por, sí, ahí va. Y es que me ha venido ahora a la cabeza. A ver, unos gustos personales. Cuéntame, ¿un hobby aparte de las fallas? Bailar. Bailar cualquier cosa, en cualquier momento y lo que salga. Me encanta bailar. Qué bonito. Sí. ¿Un monumento de Valencia? Hay tantos. Sí, el tuyo, especial, pues... por cualquier cosa, un recuerdo, una vivencia, ¿qué te gusta? Pues el Micalet. Bien, histórico. ¿Un pueblo de Valencia? Masanasa. Hombre,
¿Por qué? ¿Porque tus papis son de allí? Porque mis papis son de allí, yo nací y crecí allí, aunque luego me fui de allí. Te fuiste de allí. Sí. ¿Una calle de Valencia? Pues La Paz. La calle de La Paz, por lo que supone. Sí. En todos los sentidos. ¿Una ciudad del mundo? París. París, París. ¿Y hay algún rinconcito en Valencia que te perderías o que te gusta ir para desconectar del mundo? Aparte de mi casa. Sí, aparte que de tu casa. Que está en Valencia. Pues me perdería por la playa. ¿Por la playa? Sí. Cualquier playa. Bueno, pues ahora dime un número del 1 al 23. No vais a repetir. Te voy a decir el 9. El 9. Sí. Bueno, pues mira, eres la fallera mayor de Valencia en este momento, por un minuto. Ha sido una falla donde se celebra el acto del 50 aniversario y hay una cena donde están los fundadores de la falla. Te tienes que dirigir a los fundadores de la falla, los que han hecho posible que esa falla cumpla 50 años. Ahí los tienes. Aquí tenemos a la fallera mayor de Valencia. Buenas noches, bienvenidos a todos, falleras mayores, presidentes, toda la comisión, fundadores de la falla. Muchas gracias por invitarme y por invitarnos a todos. Espero que siga la falla tan bien como está hasta ahora y que nada, que lo han hecho muy bien, es maravilloso y que ese homenaje es muy merecido a los fundadores de la falla. Ahí ibas a decir eso, ¿verdad? Sí, casi. No, la verdad que no. Muy bien. Nada, muchas gracias a todos. Sí, señor. Bueno, pues has salido, venga. He salido de aquí. Has estado bien. He salido de aquí. Capítulo de agradecimiento. ¿A quién quieres agradecer todo lo que has vivido este año? Pues se lo quiero agradecer sobre todo a mi marido. ¿A tu marido? Sí. Bueno, Fran, esto para ti. Ahí estamos. ¿Hijo no tienes? No. No, hasta el momento no. Hasta el momento no. Esto no te lo permite. Esto no te lo permite. A partir de ahora Dios dirá. Dios dirá. Bueno, pues enhorabuena, Jennifer. Muchísimas gracias por estar aquí y felicidades por este año. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.